Con cada vez más frecuencia y regularidad somos testigos de cómo el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación o polución, es decir, la triple crisis planetaria, se está cobrando y llevando la vida de millones, de cientos de miles de personas, niños, mujeres, hombres, jóvenes, todos estamos expuestos a esta crisis. Y es que el daño generalizado de la tierra, de los ecosistemas, de la naturaleza, implica una amenaza seria y grave para la humanidad. Así lo ha definido, por ejemplo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y podemos solucionar esto de muchas maneras: mitigando el cambio climático, es decir, reduciendo sus impactos, adaptando nuestra sociedad al mismo. No hay que dejar algo de lado, y es la justicia, porque esta situación tiene unos responsables con nombre y apellido puntualmente. Y pues las consecuencias irresponsables de la crisis climática y de la emergencia ecológica no pueden quedar impunes, no puede haber impunidad. Por eso tenemos un mecanismo y una vía que es fundamental para acceder a la justicia, para que precisamente todas esas vidas que se ha cobrado la crisis climática no se queden impunes. En ese sentido, nace el concepto del ecocidio. El ecocidio se define literalmente como asesinar, como matar a la madre tierra. Porque finalmente siempre buscamos dar una explicación relacionada a nosotros para explicar, para dar sentido al daño que le estamos haciendo a la tierra. Es decir, justificamos que es necesario ayudar al planeta porque nos está afectando la situación. Pero es que en sí mismo estamos dañando a otras especies. Debemos dejar de pensar de manera antropocéntrica, fijándonos únicamente en nuestra especie, para mirar hacia las demás especies. Eso es lo que nos plantea el concepto de ecocidio. El ecocidio es un daño generalizado a largo plazo que cambia considerablemente el paisaje, el ecosistema y la tierra en su conjunto, y que afecta no solamente a los seres humanos sino también a otras especies. Y como tal, ¿de qué manera nos podría servir el ecocidio en el marco de la justicia? Para eso debemos comprender primero cómo funciona el sistema de justicia. El sistema de justicia es un sistema sumamente complejo, ligado y atado a una serie de intereses, porque la justicia, pues por más imparcial que trate de ser, en el fondo nunca termina siendo imparcial, pero es la mejor vía que tenemos precisamente ahora mismo para judicializar, para hacer a los responsables que asuman su responsabilidad. Y en el marco internacional tenemos diversos órganos de justicia. Tenemos dos principales tribunales y cortes internacionales que tienen sede en la ciudad holandesa de La Haya. La Corte Penal Internacional, que es regida por el Estatuto de Roma de 1998, que fue adoptado en el marco de la conferencia, lo voy a leer, Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, y luego la Corte Internacional de Justicia. Estas dos cortes son las dos principales maneras vinculantes, es decir, que son, digamos, obligatorias para los países de aplicar en la teoría. Ya luego en la práctica es algo cuestionable porque hay muchos fallos de la Corte Penal y de la Corte Internacional de Justicia que no se hacen posibles, ¿no? Así como en general de la justicia, ¿no? Para fijarnos en lo que proponemos desde el ecocidio y lo que proponen plataformas como Stop Ecocidio, que es el reconocimiento del ecocidio como el quinto crimen establecido dentro del Estatuto de Roma. ¿Esto qué quiere decir? La Corte Internacional de Justicia se adopta tras la resolución que adopta la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Es mucho más antigua que la Corte Penal Internacional. La Corte Internacional de Justicia se dedica a judicializar a los estados. Es el conflicto a nivel judicial entre los países. Sudáfrica, luego se unió a ese caso Chile, luego se unió España. Diversos países que emprenden acciones judiciales contra otros por las acciones que cometen. Eso es la Corte Internacional de Justicia, y como lo decía antes, se adoptó tras la Segunda Guerra Mundial, justo en el comienzo de las Naciones Unidas. Sin embargo, la Corte Penal Internacional es diferente porque no judicializa a los estados sino a las personas. La Corte Penal Internacional se guía por el Estatuto de Roma, como lo decía antes, que cuenta con cuatro crímenes principales: los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad, además de los crímenes de agresión y el genocidio. La propuesta es que se incluya como quinto crimen en el Estatuto de Roma de 1998
el ecocidio, para que en ese sentido se puedan judicializar en la Corte Penal Internacional a individuos. Ahí está la diferencia, la Corte Internacional de Justicia judicializa a estados y la Corte Penal a individuos. Por eso es que, por ejemplo, Benjamin Netanyahu o Vladimir Putin están en busca y captura. ¿Y por qué esto sería una buena noticia para, pues, el medio ambiente? Porque muchas veces los sistemas de justicia a nivel nacional están muy limitados frente a los intereses, por ejemplo, que puede tener una multinacional, frente al interés, al peso, a la influencia que pueden tener las empresas a nivel internacional. Por eso es que siempre para acceder a esos mecanismos internacionales se ven agotar las vías nacionales, ¿sí? Y en el caso de la Corte Penal de Justicia hay tres maneras de que se inicie un caso en contra de algún individuo. Por una parte, que algún miembro del Estatuto de Roma le inicie el caso, o que en dado caso también el fiscal jefe de la Corte Penal de Justicia pida a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se inicie un caso, o el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas inicie el caso. Por tanto, como lo decía antes, esto está muy limitado porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene 5 miembros permanentes que tienen derecho a veto, que son China, Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Entonces, la justicia está limitada, pero en el fondo, el hecho de reconocer al ecocidio dentro del Estatuto de Roma como un crimen contra la humanidad y contra otras especies sería un gran avance. Por eso debemos unirnos a estas campañas y reivindicar que realmente está sucediendo un ecocidio que no puede seguir así. El Estatuto de Roma se inició tras ver los horrores del Holocausto nazi, tras ver los horrores de la Segunda Guerra Mundial, tras ver lo que sucedió en Ruanda, en Yugoslavia, en muchísimos lugares. Y se inició y se concluyó con el objetivo de que esas imágenes no se repitieran. Precisamente hoy el cambio climático constituye una amenaza para el bienestar de las personas y para sus derechos humanos fundamentales. Por eso se debe reconocer el ecocidio como un crimen, como el quinto crimen más.